Buenas tardes para todos. Nos alegra que nos acompañen nuevamente en este espacio de la Semana de la Innovación 2021, una iniciativa que reúne a la comunidad de estudiantes, profesores y egresados de las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño en torno a la innovación y emprendimiento mediante el uso de ciencia y tecnología. Este año, como muchos de ustedes se han podido dar cuenta, el departamento ha encargado de organizar la Semana de la Innovación es Ingeniería Mecánica, por lo que la edición tendrá como tema transversal en su agenda a la energía como soporte para la reactivación económica. Los invitamos justamente a explorar la nutrida agenda de charlas con expertos en esta temática en el enlace que les será compartido a través del chat. Recuerden que ese mismo enlace enviado a sus correos también les permite ingresar a cualquiera de las charlas programadas. Les agradecemos mantener en silencio sus micrófonos y enviar sus comentarios para el conferencista a través de la opción de preguntas y respuestas que encontrarán en el menú inferior de Zoom. Continuamos nuestra agenda de encuentros con la charla Visión de Sostenibilidad como Impulsor de Proyectos de Ingeniería a cargo del ingeniero Marcelo Hernández. El ingeniero Marcelo Hernández es ingeniero mecánico, cuenta con un MBA y una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Tiene más de 2 décadas de experiencia en la dirección y desarrollo de proyectos de ingeniería, la cual complementa con una visión integral del negocio que integra lo técnico, financiero y estratégico. Tiene un amplio conocimiento en la estructuración e implementación de proyectos de eficiencia energética y automatización, incluyendo su evaluación financiera y fondeo. Ha sido consultor para la Comisión Europea, ONUDI, Ministerio de Ambiente, Cooperación Suiza y Asobancaria en temas de estrategia energética. Actualmente es el director general de EON. Su charla se enfocará en la visión de sostenibilidad como impulsor de proyectos de ingeniería. Ingeniero Hernández, bienvenido al encuentro de la Semana de la Innovación. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy entonces a compartir la pantalla. Espero que todos estén bien. Yo había preparado o he preparado una presentación un poquito larga, entonces voy a hacerla rápido en algunas secciones porque ya me dijeron que es mejor que tengamos preguntas al final. Y voy a arrancar. Pues no sabía que estaba esta presentación, pero un resumen porque gran parte de lo que voy a de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con la historia que yo tengo. Yo les insisto mucho a los ingenieros junior que nos acompañan en los proyectos que uno siempre tiene que contar una historia y creo que es muy pertinente hoy contar la historia de mi vida profesional. Entonces, aparte de lo que ustedes han visto y eso tiene que ver con ese ejercicio que he tenido que hacer para llegar a la conclusión de la charla de cómo la sostenibilidad al final es el motor de varios de los, como los incentivos para la ejecución de proyectos de ingeniería. Esto pues ya lo dijeron y arranco. A veces es difícil hablar de uno, pero voy nuevamente a contar esta historia. En el año 2000 terminé yo la maestría en ingeniería mecánica al lado del profesor Carlos Francisco Rodríguez allá en los Andes, muy pegado de él en el tema de automatización y empecé a vender proyectos de automatización, que es lo primero que uno hace. Siempre he sido emprendedor. Yo me gradué de pregrado en el 97 y desde ese momento he tenido emprendimientos de diverso tipo, siempre uno asociado a la ingeniería. Entonces, como emprendedor, empecé a hacer proyectos de automatización y lo que vendía era proyectos, ingeniería. Que después se fue moviendo hacia el tema de venta de equipos y representación de equipos. Y en ese ejercicio de representación de equipos, era integrador de varias marcas de automatización, de las como más conocidas en el mundo, y ellos me fueron metiendo en un tema que me pareció súper interesante en ese momento, que era la eficiencia energética. Y entonces ya no dejé de vender ingeniería, vender equipos y empecé a vender ahorros. Todo esto buscando siempre, en este país en el que el emprendimiento es tan difícil, buscando siempre alguna estabilidad económica. Claro, y la eficiencia energética era la idea más genial. Por eso podía uno cobrar bastante más que por el microchip que instalaba. Pero no resultó ser tan buen negocio. Entonces, también de la mano de todas estas
marcas internacionales fuimos metiéndonos más, en vez de vender los kilovatios de ahorro, a estructurar mejor el proyecto y vender el ahorro económico como tal y traer esquemas de financiación. Participé en varias ruedas de inversionistas, por esa época más o menos hice mi MBA, y tampoco era tan buen negocio. Y ahora espero hoy poderlos convencer y contarles por qué. Hasta que, y en esa época, como el 2012 para acá, lo que hoy es E.ON, la empresa de eficiencia energética, era una unidad de negocio de una empresa de sostenibilidad ambiental. Y en ese ejercicio fuimos descubriendo cómo lo que realmente le interesaba a los clientes, más que el ahorro, más que el kilovatio, más que la belleza del proyecto de ingeniería que nosotros hacíamos, era la sostenibilidad. Porque se volvió una macrotendencia. Al final, todo esto, las empresas, y es parte de lo que vamos a ver hoy de qué manera, terminó siendo la parte más relevante de todo el discurso de proyectos de ingeniería. Entonces, toda esta historia larga y personal para contarles la motivación que yo tengo en este ejercicio. Hoy no vamos a hablar de fuentes no convencionales de energía, hoy no vamos a hablar de recursos renovables, vamos a hablar de eficiencia energética asociada, eso sí, las fuentes no convencionales de energía renovable son parte importante de la eficiencia energética, pero hoy vamos a hablar de proyectos de ingeniería. Entonces, bueno, y voy a arrancar un poquito por una cosa muy, muy rápida acerca de qué es innovación. Y voy a hablar mucho de ejemplos. Nosotros hemos tenido la fortuna de hacer un par de seminarios de excelencia con los Andes este año, entre este año y el año pasado, y siempre hablamos con ejemplos. Nos gusta traer los casos, nosotros estamos en la calle todo el tiempo haciendo cosas, traer los casos a la academia. Entonces, los ejemplos que voy a poner, muchos de ustedes han estado y están interesados y sabrán mucho más que yo del tema de innovación, pero yo voy a traer ejemplos de lo que la eficiencia energética tiene en el sentido de la innovación. Entonces, obviamente, como buen ingeniero, arrancamos por lo esencial. ¿Qué es innovación? Y esto ni sé de dónde lo saqué, pero es una definición que me gusta. Es un cambio que introduce alguna novedad. Pero no todas las novedades deberían ser consideradas innovación, ¿sí? Esto que está ahí, por ejemplo, no son productos demasiado innovadores. En ese sentido, no todo lo nuevo es lo que incrementa la productividad ni genera valor económico o valor social o lo que sea. Y la innovación no necesariamente es disrupción. Y es un tema muy importante que vamos a mirar ahorita un poquito más adelante, en el sentido de que, de hecho, las mayores innovaciones, por lo menos en este aspecto de la ingeniería, han transcurrido no solo años, sino décadas para llegar a ellas. Entonces, me gusta mucho este diagrama de los diversos tipos de innovación. Si se fijan, abajo está qué tan novedosa es una innovación, y a la izquierda está el impacto que esa innovación ha tenido en el mercado, entendiendo que bien sea el producto, modelo de negocio, forma de cobro, modelo logístico, lo que sea que se genera nuevo, cualquiera que sea esa novedad, pues tiene uno u otro impacto. Entonces, empezando, digamos, por lo más fácil, es la incremental, mejoras continuas y graduales en productos y servicios, y en cuanto a eficiencia energética, este es el ejemplo más sencillo. Esto ha transcurrido no solo años, como les decía, sino décadas, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es el LED, y desconozco qué más se está haciendo en iluminación, así como súper novedoso, pero esto es innovación, es una innovación incremental. La otra es la sostenida, que es, tiene un impacto mayor en el mercado, pero también no es que sea muy novedosa. Y también, digamos que aquí esto, lo que estoy mostrando son los precios de las baterías. En el tema de fuentes no convencionales, la batería y los inversores son los elementos más importantes. Y gran parte de los proyectos que se están ejecutando hoy en día tienen que ver. Aquí pongo como ejemplo las baterías. La mayoría de los sistemas de fuentes no convencionales en Colombia no hacen cierre en sentido financiero conectados a baterías, pero las baterías son un ejemplo muy importante de cómo se ha reducido en una década 10 veces su costo. Entonces, es una innovación.
poco novedosa, de muchos años, pero realmente con un muy alto impacto porque eso ha generado toda esta onda de energías no convencionales que está en Colombia. Y otro ejemplo que tengo ahí para ese mismo es que poco a poco se van mirando otros sistemas. Hace unos años diseñamos para el IPSS, el Instituto de las Zonas Interconectadas, varios sistemas de solares. Y en los sitios selváticos uno de los problemas es que no hay área disponible. Este año EPM ya instaló su primer sistema flotante en Colombia y este tipo de innovaciones pues hacen que la penetración al mercado de ese tipo de productos sea mucho mayor. El otro tipo de innovación es la radical. Si bien no tiene mucho impacto, pero transforma industrias o mercados. Y este es un ejemplo de una línea que representamos nosotros, que es análisis de Big Data para locales, para empresas que tienen locales comerciales de más de 25, 30, hay empresas que tienen 200, 300 locales comerciales, y mediante análisis, como les decía, de Big Data y ejercicios de buenas prácticas, se empieza a reducir eso que está en rojito, son los locales que más consumen energía, y lo que está en verdecito son los locales que menos consumen energía, digamos, por metro cuadrado. Y poco a poco, mediante este ejercicio de verificación, se logra llevar los locales que más consumen a un sitio de menor consumo. Esto, como les decía, es de una alta novedad, en el sentido en que es la utilización de modelos matemáticos, ajustes, en fin. Pero aplica solamente para empresas que tienen ese número de locales. Y ya la disruptiva, que es lo que a uno le gusta cuando oye de innovación, algo que va a cambiar el mundo, la tendencia, bueno, en fin, esto que está de este año, de hecho, es un Bitcoin de eficiencia energética, que de hecho está en cabeza de, se me fue el nombre ahorita, uno de los fundadores de Apple, al final lo tengo. Y lo que hace esto es financiar proyectos de eficiencia energética a través de la emisión de bitcoins, uniendo tres patas de todo el ejercicio. La gente que tiene los proyectos, como nosotros, la gente que recibe los beneficios de esos proyectos y la gente que invierte en los bitcoins. Esto es un tema supremamente interesante, disruptivo. Yo llevo 25 años haciendo proyectos de ingeniería en Colombia y lo más difícil de hacer empresa y proyectos de ingeniería en Colombia es fondear las operaciones de la empresa de ingeniería. Aquí digamos que está la costumbre de pagar a 60, 90 días, entonces uno termina haciendo los proyectos con la plata de la empresa y esperando que le paguen, en fin. Entonces esa gran dificultad que no solo tenemos las empresas en Colombia, sino probablemente en muchos sitios del mundo, sobre todo en Latinoamérica, este tipo de innovación que nada tiene que ver con un producto, sino tiene que ver es con mecanismos de financiación, es supremamente disruptiva y realmente tiene un impacto fuertísimo porque permite viabilizar proyectos que de otra manera uno no haría. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que esperamos traer hoy. Y hay varias innovaciones, como les decía ahora, innovaciones en producto, y eso que están ustedes viendo ahí, que es lo que además es lo que más se hace en la universidad, es lo que más entiende uno por innovación. Y esa fotico que está ahí es una bicicleta que está generando energía. Varios de los gimnasios en Colombia están buscando ese tipo de soluciones porque el consumidor actual es un consumidor supremamente informado y muy interesado en el tema como el cambio climático. Entonces, esto es para la marca de las empresas que lo implementan un tema bien interesante que se basa en un producto muy sencillo, que es una bicicleta que está generando energía. De hecho, el Ministerio del Deporte el año pasado nos estuvo indagando acerca del tema. Es un concepto bien interesante. El otro tema es la innovación en procesos. Hoy vamos a ver varios de esos procesos más adelante. Esta foto que está aquí es el primer proceso de geotermia que se hace en Colombia. Lo hizo una empresa privada del sector de hidrocarburos, que no es Ecopetrol. Y si bien es un ejercicio que desde la ingeniería tiene muchos años de tradición, en Colombia es el primero. Porque muchas veces
no solo se necesita que el producto o la tecnología esté desarrollado, sino evidentemente que está desarrollado a nivel comercial, lo que veíamos en los slides anteriores. Una cosa es que haya baterías, pero ¿a qué costo? Y otra cosa es que haya baterías disponibles en el mercado que hagan sentido financiero. Innovación en marketing, y todo esto tiene que ver, de hecho, nuevamente, con el tipo de consumidor informado que tenemos hoy en día, con estrategias de mercadeo, el turismo responsable. Tengo un cliente de una cadena hotelera grande en Colombia que lo que busca es tener una marca más verde, hacer proyectos de ingeniería para tener una marca más verde, para mostrar que está haciendo un desempeño ambiental, de manera que tiene unos nichos de mercado en Europa muy interesantes que vienen a ese hotel por ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que no solo se trata de, como le enseñan a uno en la escuela de negocios, de poner el huevo, sino cacarear. Muchas veces se hacen los proyectos, que es parte de lo que es esta charla, se hacen los proyectos bonitos de ingeniería, se pone el huevo, pero no se cacarea. Esto del marketing es uno de esos mensajes importantes. Y el otro es la innovación en modelo de negocio, que es a mí, desde mi perspectiva, como la que más impacto tiene, porque el modelo de negocio es el que al final asegura la sostenibilidad del negocio a futuro. Y este ejemplo que tenemos ahí es un concepto que ha venido introduciendo el Ministerio de Ambiente con la Cooperación Suiza en Colombia desde hace unos 5 años, que son los distritos térmicos. El primero que hubo en Colombia es ese de EPM que están viendo ustedes ahí, que lo que hace es vender frío a todas las edificaciones, en este caso de la Alpujarra. Y vender frío implica que ellos están produciendo agua fría ahí y están llevándolo en unos circuitos, en fin. Estos distritos térmicos, o sea, el de Nueva York tiene 110 años, pero en Colombia es un modelo nuevo. Colombia es un modelo nuevo. Eso permite unas eficiencias muy grandes en cuanto a energía. La energía térmica se puede producir, por ejemplo, de una manera más eficiente de noche que de día, y se puede almacenar y se puede llevar. Los equipos se mantienen y se operan en mejores condiciones, etcétera, con lo cual esto es una estrategia de sostenibilidad ambiental de muy alto impacto. Entonces, esos son como las innovaciones que vemos y los ejemplos. Y como esto es un tema de eficiencia energética, entonces voy a hablar muy rápidamente, que es donde voy a ir más rápido, de la eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Pues es la reducción de insumos energéticos sin, o perdón, aumentando o manteniendo la producción, calidad, confort y efectividad de los procesos. Es decir, no se trata de apagar los bombillos de un quirófano o de una calle, sino de cambiarlos por LED. Y para eso es que sirve la eficiencia energética. Hay dos maneras de hacer eficiencia energética. Yo no sé si ustedes están viendo mi barra aquí de, y tampoco sé cómo esconderla. Alguien que me ayude ahí. Sí, sí lo están Marcelo, viendo. tranquilo que nosotros estamos viendo todo bien. No estamos Ok, viendo ninguna perfecto. barra. Gracias. Entonces hay dos maneras de hacer eficiencia energética. Por un lado, el de la derecha es el más fácil: cambios de tecnología, instalación de sistemas de energía solar, cambios de calderas, cogeneraciones, mejorar los cambios de tecnología. Y por otro lado, y el más tal vez inteligente, es las buenas prácticas: operar mejor lo que normalmente se tiene, que sucede, y de hecho son complementarios. Uno, antes de cambiar o de montar un sistema de autogeneración, debe disminuir la manera como está utilizando la energía. Y ambas son estrategias del gobierno colombiano. Por otro lado, otro elemento importante de los proyectos de eficiencia energética es que los ahorros deben ser suficientes para pagar las inversiones. Y esto es muy importante porque normalmente las empresas saben que tienen oportunidades, los departamentos de ingeniería, las empresas de mantenimiento saben que hay oportunidades de proyectos, pero no pueden cuantificar ni han sabido cómo cuantificar los ahorros, por lo tanto no han sido capaces de hacer la venta interna que se necesita ante las instancias de la alta gerencia. Ningún gerente financiero suelta plática si no sabe cómo se va a retornar. O si es más inteligente en un hotel, que me lo han dicho, mejorar el lobby
porque tiene un mejor rendimiento financiero, es un tema más conocido que meterse a automatizar los aires acondicionados. Entonces, ¿cómo funciona la eficiencia energética? Y esto es un tema que también funciona así, por ejemplo, para las mediciones de la huella de carbono, que es un tema supremamente importante que vamos a ver ahora. Funciona muy fácil. A la izquierda ustedes están viendo un consumo de línea base, un consumo energético que es estacional, depende de la época del año, en todos los negocios. Hay un periodo de implementación y después se empieza a medir realmente, igual en rojo lo que está abajo. La diferencia entre la línea azul y la línea roja es lo que se llama ahorro. Pero la línea azul nunca existió. A eso es una proyección matemática y esa es la dificultad en la determinación de los ahorros. Entonces es la diferencia entre lo que debió haber sido y lo que fue, que sí lo estoy midiendo. Así funciona exactamente el cálculo de la huella de carbono. Entonces por eso lo de la izquierda se conoce como línea base y lo de la derecha se conoce como línea base proyectada. Y depende efectivamente de el crecimiento económico y de otras, de qué tanto más produzco lo que estoy haciendo, etcétera. Bueno, y solamente como a manera de discusión traigo este caso, que es un caso de un cliente nuestro, en que ellos tienen unos hornos de alimentos, son unos hornos muy grandes, y ellos veían que esos hornos, de una manera muy, muy inteligente, de hecho, que si esos hornos están por sus chimeneas botando aire caliente es porque alguna energía se había metido ahí y ellos estaban perdiendo plata en esa energía caliente. Lo interesante de este proyecto fue la concepción que se le dio. Trajimos recursos de cooperación internacional que nos pagaron ingeniería. Ellos ya habían hecho, pues una fábrica en Bogotá, ya habían hecho un tema de paneles solares, con lo cual ya había sensibilidad hacia este tipo de proyectos y fue muy fácil. Teniendo la sensibilidad y la plática para la ingeniería, poder hacer el proyecto. Al final, pues es esto, o sea, se logra un ahorro, esto es del 20 y pico%. Bancoldex, que es un banco del Estado que tiene plata de cooperación internacional, que es cooperación internacional por desarrollo sostenible, por el tema ambiental, no por el tema de eficiencia energética. Y ese es el primer mensaje. Hay mucho dinero en el mundo circulando para apoyo a este tipo de proyectos cuando se enmarcan en el tema ambiental. Entonces, fíjense que lo que era un proyecto, y de hecho es un proyecto muy innovador, porque nos tocó entender muy bien el funcionamiento interno de los hornos como tal, y ver qué cantidad de recirculación se podía lograr, y en fin. Otro tipo de ejemplos, y este mensaje también me parece súper importante, es este ejemplo de acá es un ejemplo de ingeniería, el anterior, perdón que me volví. Esto es un ejemplo de ingeniería, es un ejemplo de cambio de tecnología. Estos que están acá son tres proyectos que hicimos de buenas prácticas y son ejemplos de un programa del Ministerio de Industria que se basa en eso. Hacer eficiencia energética siempre es innovar y es otro mensaje importante de esta charla. Entonces, el que está a la izquierda es un centro comercial en el que dijimos, bueno, pero si tiene que ser tan alto el chorro de ese sistema de bombeo, o puede ser 50 centímetros más bajito, entre otras cosas. El que está arriba es un tema de logística en cadena de frío, en que logramos romper el paradigma de que se necesitaba tanto tiempo para una fábrica de helados, su choque térmico, etcétera. El de abajo es una lavandería industrial pequeñita en Cúcuta, en el que simplemente se dejaban los equipos funcionando y empezamos nosotros también a romper otro tipo de paradigmas. Pero todo esto, el mensaje es, siempre es innovación, siempre es hacer las cosas de una manera diferente, así no haya cambio tecnológico. Y este es otro mensaje que nos parece, siempre lo ponemos porque la manera más inteligente de reducir la huella de carbono, y es la introducción del siguiente capítulo, es la eficiencia energética. El mejor kilovatio, el kilovatio más barato es el que no se consume. Y si no se consume, se deja de producir, bien sea en la hidroeléctrica, que al final pues es, en teoría, energía limpia. La matriz colombiana es una matriz energética muy limpia. O bien sea en la termoeléctrica, que también se produce. Entonces, cualquiera de las dos
Si yo dejo de consumir el sitio de consumo, estoy teniendo que dejar de producir, de hecho, entre 2 y 3 veces de generar esa energía. Entonces, fue cuando entendimos esto que nuestro negocio empezó a cambiar. Nosotros ya no estábamos vendiendo ni la ingeniería, ni el plano de ingeniería y el cálculo del Excel. Ya no estábamos vendiendo el PLC o la máquina que estábamos instalando. Esos son elementos que realmente sí generan un valor, pero estábamos dejando plata sobre la mesa. El valor real de todos estos ejercicios no es ni siquiera el ahorro económico, sino el tema de sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué? Entonces, aquí viene ya la parte de cómo trabajan juntas la innovación y la eficiencia energética. Y esto es un marco que hemos hecho en algunos escenarios en el que queremos mostrar de dónde vienen como todos los temas que tienen que ver con la política energética y ambiental en Colombia en temas de cambio climático. Y resulta que los países del mundo se reunieron a hacer unos objetivos de desarrollo sostenible y de ahí viene el Acuerdo de París de la COP21, que es muy famoso. Pero tal vez el elemento que lo hace más famoso es que es un acuerdo jurídicamente obligante. Es decir, los países se comprometen con unas metas y esas metas tienen que cumplirlas. Pero además se crea un fondo mundial, que es el Fondo Verde del Clima, para fondear los desarrollos de los países que tienen menos capacidad. Y ese fondo, a nosotros, pues como empresa, nos ha traído muchos proyectos. Porque hay, digamos, todos los gobiernos del mundo están empeñados en que haya proyectos de reducción de huella de carbono. Pero no quiero confundirlos mucho, eso es como toda la estructura, la gobernanza que hay en Colombia. Pero si ustedes se fijan abajo a la derecha, hay dos temas que son concluyentes. Uno, los beneficios tributarios, y dos, el impuesto al carbono. ¿Y eso qué quiere decir? Que la eficiencia energética es un negocio verde. Y tiene, de hecho, desde la ley 1715, pero antes, los proyectos y las inversiones en este tipo de proyectos tienen beneficios tributarios importantes. Son equipos que no tienen IVA, se pueden reducir las inversiones que se hacen en esos equipos de la renta, y de hecho se reducen en el caso de una tecnología de eficiencia energética en 5 años, y en el caso en que haya una tecnología de fuentes no convencionales hasta 15 años, reducción de aranceles, depreciaciones, en fin. Eso es, digamos, un concepto muy sencillo de entender, pero el impuesto al carbono también es supremamente interesante. Es que en Colombia todos estamos pagando 200 pesos desde hace 2018 por la ley del impuesto al carbono, por la ley de cambio climático, 200 pesos por galón de combustible, más o menos. Pero eso, pues, para nosotros no es tan grave, pero para empresas grandes que consumen mucho, Servientrega, TCC, Avianca, para ellos es un tema muy grande. Uno puede no causar ese impuesto si hace proyectos de eficiencia energética. Y eso es un tema supremamente interesante porque empezó a haber emisión de bonos de carbono que ayudan a financiar los proyectos. Y todo eso surge de ese arreglo institucional que les estaba mostrando atrás, de los compromisos internacionales. Aquí lo va a pasar, este es el plan de uso racional y eficiente de la energía. Aquí es donde está cuáles son las tecnologías que se tienen como parte de esos incentivos tributarios. Y voy a irme a este otro ejemplo también de un caso nuestro. Tengo que estar pendiente de la hora. Bueno, quedan 8 minutitos. Este es un gran relleno sanitario que tenía que ampliar su planta de tratamiento de agua para disponer el agua finalmente. Y eso es un proyecto muy caro. Y esa planta de tratamiento es lo que se conoce como una solución de final de tubo. Ellos nos llamaron porque el consumo era muy alto, tienen 600 hectáreas y nos dijeron, este consumo tan alto de energía, pues mónteme paneles solares y ya. Nosotros terminamos haciendo un proyecto completamente diferente. En vez de montar paneles solares, montamos un sistema de pretratamiento de esos líquidos lixiviados, uno de cuyos subproductos es biogás, y ese biogás pues se quema, se produce energía, esa energía sirve para operar la planta de tratamiento, pero además no necesitaron invertir en la planta de tratamiento. Esto es una visión de
productividad o de sostenibilidad. Esto lo que hace es que simplemente no se, que se haga el proceso mejor y buscar riqueza donde hay basura. Entonces, ese cambio de enfoque es de lo que tal vez se trata esta charla. Y por último, quiero mostrarles que en febrero de este año fue socializado este Plan Energético Nacional, que es la visión a 2050 del Ministerio de Minas y Energía, basado en tres, y buscando la transformación energética de Colombia. Basado en tres fundamentos: la descentralización, producción local, la digitalización y la descarbonización. Y ese de la descarbonización es un elemento que incluso el Ministerio de Minas está viendo como un aspecto importante. En ese sentido, planteó cuatro escenarios, y tal vez en tema de innovación, el de actualización es el más fácil, es simplemente irnos poniendo al día en tecnologías. Viene el de modernización de inflexión, y el de disrupción. Y ese escenario de disrupción implica una visión completamente diferente de lo que es la energía en Colombia. Aquí está gráfica, simplemente la traigo para mostrar cómo están todas las medidas. El aporte a la izquierda, o sea, hacia arriba se lee el aporte a la mitigación del cambio climático, y hacia la derecha la incertidumbre tecnológica. Entonces, fíjense que los elementos de irrupción están con una mayor incertidumbre tecnológica, pero también generan mayores aportes, y ahí lo que quiero resaltar es qué hay ahí. Y ahí lo que hay es, si ustedes se fijan arriba a la derecha, cuál es el futuro. Lo que está viendo el Estado colombiano de aquí a unos años es el hidrógeno y la electrificación del transporte. Esos son los elementos que van a conducir, porque además Colombia revisó su meta del Acuerdo del París, y apareció un concepto supremamente importante: la carbono neutralidad. Es decir, compensar de alguna manera las emisiones que yo tengo por la actividad industrial. Y eso implica también utilizar tecnologías más limpias. Entonces, la disrupción o el escenario disruptor hacia donde va todo el tema de la transformación pasa por el hidrógeno, pasa por el biogás, pasa por la electrificación. Hacia allá es la tendencia que el gobierno tiene que promover, porque el gobierno se comprometió a ser carbono neutro el país en 2050, y eso es un concepto poderosísimo. Por último, quiero terminar con esto. Esto es como se evalúa normalmente un proyecto de ingeniería. Hay una inversión, que es un flujo de caja hacia abajo a la izquierda, y hay unos flujos de caja positivos, y esto es un ejemplo de clientes que compraron una máquina para producir más cosas. Y se evalúa a través de una TIR, un valor presente, lo que sea, evaluaciones financieras como tal. Esto es lo que los ingenieros tenemos que incluir en todo proceso. Pero resulta que en un entorno de sostenibilidad, los flujos futuros también generan unos ahorros, eficiencia energética. Hay unos incentivos tributarios, que es IVA al principio y renta después. Hay bonos de carbono y hay sinergias, mayores ventas. Los tenderos ya no pagan las neveras de las tiendas, y las empresas dejan de vender cerveza porque la cerveza caliente no se vende. En fin, este es un escenario completamente diferente al anterior. Lo que están ustedes viendo a la izquierda es un escenario de un proyecto de ingeniería convencional. Lo que están viendo a la derecha es un escenario financiero de un proyecto con enfoque de sostenibilidad. Yo quisiera ya terminar ahí. Creo que se me pasó el tiempo, pero lo que quiero resaltar aquí es el tema que está ahí abajo del Global Reporting, del Dow Jones, del sello ambiental colombiano. No son temas accesorios. Es tal vez lo más importante para las organizaciones hoy en día, que están ellas mismas diciendo vamos a ser carbono neutros. Las grandes empresas de Colombia están diciendo nuestro compromiso es ser carbono neutro porque nuestro cliente lo está pidiendo. Y eso implica que los proyectos de ingeniería tienen que ir enfocados hacia allá, y hacia allá generan mucho más valor que los anteriores. Steve Wozniak, casi se me olvida. La innovación es la que mejora la vida de la gente. Muchísimas gracias, ingeniero Marcelo, por su charla. Le cuento que tenemos preguntas ya en el botón de preguntas y respuestas. Jorge Arturo Pulido pregunta, ¿bajo qué modelo se puede contabilizar la sostenibilidad? ¿Hay índices multidimensionales que moneticen la sostenibilidad del proyecto a nivel social, ambiental o técnico? Muy buena pregunta, y como siempre la respuesta no es tan fácil, pero sí, digamos que esto ya está
hay normatividad internacional, por ejemplo, cuando yo hablo de sostenibilidad ambiental aquí, tal vez me estoy refiriendo mucho más a temas de huella de carbono y de cuantificación de la disminución de las emisiones, que es lo que más se entiende y lo que más fácil se puede monetizar vía bonos, vía incentivos, vía mejora reputacional de la marca, vía lo que se quiera. Pero evidentemente hay temas que son multidimensionales. De hecho, hoy en día, pues, la tendencia, nosotros somos una empresa de propósito, y las empresas de triple propósito son las que al final se están imponiendo, y hay unos indicadores internacionales de, no sé, 2,000 posibilidades de indicadores, de las cuales tienen temas sociales asociados, temas ambientales, temas diferentes a la huella de carbono. Pero hay literatura. Este evento, ingeniero Marcelo, uno de sus grandes objetivos es precisamente que los estudiantes conozcan lo que están haciendo los egresados como usted afuera en la industria. Sea esta la oportunidad también para que usted dé un consejo a esos estudiantes que están conectados de ingeniería, de administración, de arquitectura y diseño, que estén interesados en incursionar en esta industria, que estén interesados además en buscar procesos de innovación en esta industria. ¿Qué les diría usted a ellos? No me dijeron que las preguntas eran difíciles. No, hay muchas cosas. Sobre todo, digamos, mantener claro cuál es el propósito que tiene, ¿sí? Uno, cuando empezó a estudiar ingeniería mecánica, empezó a estudiar pensando en algo, y el tiempo lo va llevando a uno a acomodarse en algún sitio. Bien sea que sea un tema de ingeniero comercial, de mantenimiento, en fin, mantener siempre esto. Lo otro es saber contar la historia, no centrarse en los números. Nadie compra un proyecto de ingeniería porque es bonito, porque técnicamente es, ¡guau!, me las oye, es el Excel, el diseño. De hecho, uno tiene que tener mucha empatía y ponerse en los zapatos de los decisores, y es gran parte de esta conversación. Nuestros aliados dentro de las empresas dejaron de ser en algún momento los ingenieros de mantenimiento y se volvieron después los directores de sostenibilidad. Ellos nos llevan y nos ayudan a sacar los proyectos adelante. En una empresa siempre hay varios niveles de decisión y uno siempre tiene que saber a cuál acudir. Y esos niveles de decisión, como uno es ingeniero, lleva el proyecto, el plano bonito, y les voy a contar una historia curiosa. Estaba en un centro comercial con una empresa española, y nosotros tratando de financiar un proyecto de cambio de luminarias, y el centro comercial dijo, no nos interesa. Y el español que estaba a mi derecha le decía, es que eres tonto que no me compras. Eres tonto que no me compras. Te estoy mostrando. No, nadie nos tiene que comprar. Los proyectos no se tienen que hacer porque a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos que tener la empatía suficiente para que el proyecto sea vendible. Y gran parte de las capacitaciones que hemos recibido de Naciones Unidas y todo esto durante estos años es cómo hacer un proyecto vendible. Siempre hay que vender. Yo tengo que vender mi hoja de vida, yo tengo que vender mi proyecto, y yo tengo que cuantificar todos los beneficios que mi proyecto tiene. Además, en el lenguaje en el cual mi contraparte lo esté entendiendo. Si no, no hay innovación porque no hay proyecto. Se queda aquí. Pues con esta gran reflexión damos cierre a esta charla. Muchísimas gracias, ingeniero Hernández, por acompañarnos hoy durante este encuentro de la Semana de Innovación y por compartirnos sus aportes alrededor de la energía, precisamente como soporte para la reactivación económica. Esperamos sigan conectados a nuestra programación. Y comparte sus comentarios a través de redes sociales usando la etiqueta Semana Innovación 2021, etiquetando la cuenta de Ingeniería Uniandes. Los encuentran como @ingUniandes. Una invitación además para que hoy a las 6 de la tarde se unan al conversatorio La Energía como soporte para la reactivación económica, en la que desde 3 miradas interdisciplinares vamos a analizar cómo podemos potenciar este sector para reactivar la economía de nuestro país. Les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.